con Sinaberta Navarro Hidalgo. Voto con el dictamen en sus términos, señor secretario. Con el dictamen, doctor Galván. Con el dictamen. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad, sí. ¿Vio los videos de los videoescándalos antes que nosotros? Complot, política ficción. ¿Qué está pasando ahí, René? Un empresario que se llama Carlos Ahumada Kurz. Sí, imaginación, complot o como sea. López Obrador, un peligro para México. Ya, si gano, Denise, como dice en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. ¿Hay democracia en México? ¿Qué pasó en la última elección presidencial? No son los que se utilizaron el día de la jornada electoral en virtud de que no presenta ninguna doblez que permita ingresarlas a la urna. Un compañero nuestro se percató de que se estaba quemando papelería electoral en un basurero. Unos aseguran que hubo fraude. ¿Para qué televisan? Es un fraude. Yo estoy registrado y no aparezco en el padrón. Señor presidente, le importa madre su pueblo. Es un ladrón junto con su esposa Marta. ¡Que me vea bien! Esos son los representantes del PAN. Otros ponen en duda su legitimidad. ¿Qué estaban haciendo allá adentro? ¿Trabajando? ¿Trabajando en qué, señor? Algunos más se inconformaron en las calles. Bola de flojos, que se pongan a trabajar. Más de 300 horas de filmación con cámaras ciudadanas. En tanto, el Instituto Federal Electoral sigue contando las actas comiciales que ahora ponen a López Obrador a la cabeza. Hasta los empresarios se alarman porque también se la creyeron. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial envía un fax a los principales empresarios para decirles que no se preocupen, que todo está bajo control. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una película de millones de mexicanos. Dirigida por Luis Mandoki. Noviembre 2007. Creo que lo interesante es hablar con Felipe y venderlo. Solo en cines.